Ahora sí. A ver. Buenos días. buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señoritas. ¿Cómo estás Abigail? Hola Ángela, Angelina, buenos días. Hola Ariana, Brittany, ¿cómo estás Carlos? Buen día Johan, Marielita del Perú, ¿cómo estás? Hola Mónica. Hola Yeray, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, señoritas. Muy buenos días, caballeros. Hoy estamos 26. Si la memoria no me falla, estamos 26 de julio del 2022. Increíble, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? ¿Cómo pasa el tiempo, chicas? Gracias por estar ahí. Ya algunos dicen, profe, esta semana tiene que ser de vacaciones. 26 feriados ya también. 27 mañana también feriados. Algunos están yendo de vacas, otros están yendo a otro departamento. No hay que. La Carlitos. Si bien es cierto, se si vienen días feriados, pero en esta etapa de tu vida, tenemos que aprovechar los feriados para seguir estudiando y aumentando nuestro nivel. Ingresas a la universidad, ya luego te van a quedar si tienes 17, no sé, pues 65 años nuevos más, 65 fiestas patrias más donde podrás irte de viaje. Así que hay, hay que aprovechar estos, estos feriados para tratar de nivelarnos. De repente nos podemos levantar un poquito más tarde, eso sí, pero seguir estudiando. ¿Ok? Un gusto de que estén aquí, chicos. Ya estamos en el tema casi 20. Hola, Nancy. Hola, María. Buen día. Ya prácticamente estamos en el tema 20. Y el tema de hoy es un temón. Qué bueno que estés. Ya sabes que puedes preguntarme por el chat lo que desees. Estamos a puertas de escuchar las palabras del señor presidente Castillo y las cosas que dirá. Vamos a ver qué va a decir nuestro presidente y cómo lo va a decir. Dios mío, porque cada vez que el maestro abre la boca hay que persignarse. Chicos. Espero se encuentren muy bien. Ya esta es la última clase del día martes. Hola, oh, Zuli. Me imagino que después de esta clase ya ayudarás a mamá a poner la mesa para comer los frijolitos: el frijol con seco, el arroz con pollo, la papita rellena, el ajicito de gallina, el arroz con pato, el chaufita, el aeropuerto, el tallarín, saltaula o copita, el chicharrón de chancho. Dios mío, qué rica es la comida peruana. Hola, Piero, hola, Yamil. Buenos días. Y buenos días a todos los que se están integrando. Dios mío, si tenemos que nacer en otro país, que sea otro, sí, que seguramente, pero con la comida peruana, si no, me quedo aquí nomás. Profe, hola Samantha. Profe, una pregunta. ¿Y sobre qué rayos, sobre qué demonios nos va a hablar el día de hoy? Bueno, es un tema picante. Así que vamos a dejar de prender la cámara. Y voy a agrandar la imagen. A ver, profesor. Pinta, no pinta. Ya está. El día de hoy vamos a hacer un tema que no se solía hacer años atrás. Es más, no tiene más de cuatro años. Recién se ha incorporado dentro de estos cuatro años, casi tres recién. Y es un tema que a veces eh, no se suele hacer mucho en las academias porque es un tema intrincado, peliagudo, pero sé que todo lo que te voy a decir lo vas a entender. Profe, y si algo de lo que usted exponga el día de hoy no, no llegase a entenderlo, me preguntas por el chat, con toda confianza. Ok, profesor. Profe, ¿qué tema va a ser? Ay, ay, ay. Ya desde el nombre asusta, ¿no? Hermenéutica. Ah, su profe, y posmodernismo. ¿De qué está hablando, profesor? Bueno. Voy a voy a dejar de compartir un segundo, espérate. Un segundo, quiero corroborar si algo está bien. Quiero corroborar si algo está bien. Así. Todo está conforme. Ahora sí. Ahora sí voy a compartir. Ya está. Bueno, primero voy a hablarte de qué cosa es la hermenéutica. No te asustes con el nombre, que realmente es bien sencillo. Solo tienes que seguir una secuencia y una linealidad para luego hablar del famoso y polémico postmodernismo. ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Te cuento, mira, la hermenéutica... Es una palabra que también tiene origen griego, también tiene acepción griega, como casi todas las palabras, como filosofía, como psicología, como razonamiento, como... prácticamente todo tiene una raíz griega, romana o latina. Y bueno, cuando uno habla de lenguaje, estamos embarrados y salpicados de miles y miles de palabras de origen griego, romano o latino. Y ahí tú puedes ver lo que significa la palabra hermenéutica. Su etimología, su raíz, sus inicios, sus bases significan arte de explicar o interpretar algo. ¿Ok? Eso es hermenéutica. En líneas generales, es el arte de interpretar. Punto. No te rayes tanto. Ahora, ¿cómo así aparece este término? Mira, si hablamos de mitología, tú sabes que hay un país que brota a nuestra cabeza. ¿Y ese país cuál es? Grecia. ¿Correcto? Minotauro, Grecia. Eh, no sé pues, Cíclopes, Grecia. Medusas, Grecias. Dragones que botan fuego por la boca, Grecias. Los mil y un animales abstractos, complejos y fantasiosos, prácticamente vinieron de Grecia. Ya pues. En esa época, las personas griegas, decía o dice el mito lo que querían era siempre, una vez cada cierto tiempo, consultar con el tarot, consultar con el futuro. Tú sabes que nosotros los humanos tenemos una tendencia desde hace miles y miles y miles de años, es querer saber el futuro. Y en esas épocas, obviamente, esto era muy fuerte. Y se tenía la idea, según dice la tradición, de que los griegos iban una vez cada cierto tiempo a consultar con los brujos. Con los chamanes, con los dioses del oráculo. En cada película norteamericana se representa a estos dioses de una manera diferente. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran sujetos que tenían contacto con la divinidad. ¿Ok? Y acá aparece la situación. Estos dioses revelaban a las personas del oráculo lo que iba a pasar en el futuro a través de mensajes simbólicos. ¿Ok? Ahí estaban los del oráculo. El problema es que para que nosotros podamos entender lo dicho por, el, por los dioses en el oráculo, alguien tenía que traducirnos. Y ahí aparece este dios llamado Hermes, quien traducía o hacía de mediador entre lo que los dioses decían y nuestro entendimiento los dioses entraban al oráculo y emitían sus comunicados, por lo tanto nosotros los humanos, gracias a la interpretación o a la decodificación que hacía el dios Hermes, cual traductor, podíamos entender algunos o muchos de los mensajes emitidos por estos dioses. De ahí que la palabra hermenéutica debido al dios Hermes se traduzca actualmente como traducción o interpretación. Ajá, y la secuencia es esa, pues la gente iba al oráculo. El oráculo emitía sus enunciados futuristas, aparecía Dios Hermes que traducía lo que se decía en el oráculo y a partir de ese momento nosotros podíamos entender. Por eso que Hermes también significa patrono del entendimiento humano. En Grecia se tenía la idea de que tú y yo podemos entender y podemos razonar las cosas gracias al dios Hermes, que nos dio esa capacidad de entendimiento. Podemos descifrar los mensajes ocultos de los dioses gracias, gracias, perdóname, al dios Hermes. ¿Ok? Más o menos por ahí viene la historia de la palabra hermenéutica. ¿Ok, profesor? Ahora, en líneas ya generales, el concepto hermenéutica hacía referencia inicialmente ¿ah? a la interpretación de textos religiosos. Todo lo que tenía que ver con interpretar algún texto bíblico, a esa actividad se le llamaba hermenéutica. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Y de dónde aparece la exégesis? Ya mira, la interpretación de algún libro o mensaje es hermenéutica. Cuando tú escuchas la palabra exégesis, es... Eh, la traducción de libros, pero específicamente religiosos. Ah, la hermenéutica en sí, a secas, es el arte de interpretar o traducir. Pero cuando se traduce en libros religiosos, a eso se le llamó específicamente exégesis. Un nombre bonito, ¿eh? <laughs> exégesis. Para luego convertirse a finales del siglo XX en una corriente filosófica. Eso es cierto. Ahora. En sus inicios, te he puesto acá, la hermenéutica nos explica la forma de interpretar la Biblia. ¿Cómo se llamó esa forma? Exégesis. Indicando que tenemos dos maneras de hacerlo. Prácticamente la hermenéutica a los inicios de su formación era simplemente traducciones de libros filosóficos o de libros bíblicos, pues, que eran los primeros libros, ¿no? Tenemos, cuando uno lee la Biblia, y esto es cierto, ¿eh? tú y yo tenemos dos formas de hacerlo. Si quieres, podemos tomar lo que dice la Biblia tal y cual. O sea, lo que dice la Biblia lo asumimos como es. Si se dice en la Biblia, por ejemplo, que Dios hizo al mundo en siete días, multiplicamos 24 por siete, y ese es el tiempo literal que Dios se demoró en hacer la Biblia. Esa interpretación, si deseas, uno la puede tomar así. Allá, Dios creó al hombre en el séptimo día o sexto día y sacó a la mujer de las costillas, o sea, la mujer salió de la costilla del lado derecho de Adán. De la tierra nos formó y cada cosa que leamos pues está según a nuestro criterio hacerle caso tal y cual a lo que dice la Biblia. O también hay una forma diferente de leer la Biblia, ok, Que es en un sentido espiritual. Y si ya hablamos de un sentido espiritual, ya hablamos de un sentido representativo, ¿ok? Si leemos en la Biblia que Jesús caminó 40 días y 40 noches y lo entendemos en forma literal, pues tenemos que entender de que Jesús realmente estuvo 40 días caminando por el desierto. Imagínate. <coughs> Y la otra forma de interpretación es esta forma espiritual que es más representativa. Cuando uno lee la Biblia en sentido espiritual, hay tres maneras de abordarla. O sea, hay tres puntos que considerar. Su sentido alegórico, su sentido moral y su sentido anagógico. ¿Qué está hablando? Acá me voy a detener un poquito para explicarte. Y si no me dejo entender, me preguntas con toda confianza. Profe, ¿a qué se refiere con el sentido alegórico? Fácil, pues. Esto es lo que simboliza. La Biblia tiene un montón de simbolismos. La pregunta es, ¿realmente Jesús caminó 40 días y 40 noches? ¿O qué quiso decir? ¿O qué se quiere simbolizar con eso? ¿Realmente eh, Dios hizo al mundo en siete días? ¿O qué representa eso? ¿Realmente... Eh, Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, o eso que simboliza. Tú decides cómo tomas la interpretación cuando lees la Biblia en sentido literal o en sentido espiritual. Pues cada cosa en la Biblia simbolizan hechos y da pie a un montón de interpretaciones. El que Él haya muerto en la cruz, que simboliza. El que haya venido según lo que se nos enseñó para salvarnos del pecado, ello que simboliza. Cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, eso que representa. Cada partecita que se lee en la Biblia simboliza algo. Cuando lee sus famosas parábolas, las mil y un parábolas de las que el Señor Jesús o Jesucristo nos enseñó, eso simboliza algo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy eso simboliza algo. Una de las oraciones más bonitas es el Padre nuestro, seas creyente, seas ateo cuando tú lo pones en un papel y lo lees, de verdad que es muy bonito. Seas de la religión que sea, eso que simboliza. ¿Verdad, no profesor? Su vino repartido en la última cena, ¿qué simboliza? El pan repartido en la última cena, ¿qué simboliza? Cuando Él dice, ya todo se ha consumado, cada una de estas palabras de Jesús simbolizan algo. Y podríamos hablar hasta la noche sobre cada acto simbólico. Sobre cada parábola podríamos hablar también hasta la noche. El Hijo Pródigo, los granos de mostaza. Las mil y un parábolas que nos enseñaron y que están en la Biblia, ¿ok? Pero la Biblia, cuando se lee en sentido espiritual, no solamente se lee desde un punto de vista simbólico, espero se me esté entendiendo, también se lee desde un punto de vista moral. Ah, por supuesto, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Te acuerdas de la parábola de Saqueo? Un señor usurero que cobraba impuestos a todas las personas y de pronto, cuando ve a Jesús a lo lejos, como era chiquitito, dice la parábola, se sube a un árbol y cuando Jesús pasa por el árbol, levanta la cabeza y le dice, Saqueo, hoy estaré en tu casa y tomaré y cenaré contigo. La gente no puede creer cómo Jesús, el Hijo de Dios, puede darse el permiso para ir a la casa de una persona innombrable, para ir a la casa de una persona que todo el mundo odiaba, porque Saqueo no solamente te prestaba dinero y te cobraba, sino te cobraba el doble y el triple. Era un usurero. Eso era bueno o eso era malo. En ese momento eso se vio malo, pero luego entendió y la gente entendió que lo que quería Jesús era cambiar o pescar un alma más. En ese momento dice la Biblia, saqueo sale y le dice a Jesús, Señor, cambiaré mi vida, devolveré cuatro veces más lo que tengo y al que le... Pero este dinero le devolveré mucho más de lo que me pidió. Esa es la parte buena. Todo en la Biblia tiene un aspecto bueno y malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Que es al final el debate en el que tú y yo vamos a vivir. Tú y yo no solo somos células, no nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Sí, pero crecemos bien o crecemos mal. Hacemos el bien o hacemos el mal. Nos acercamos a lo correcto o nos alejamos de lo correcto. Esa es la parte moral. No solo somos una célula biológica. Profe, y la Biblia cuando se lee en sentido anagógico, ¿qué rayos es eso? Es lo místico. ¿Y qué significa esto, señoritas y caballeros? Es que cuando uno está en contacto con la Biblia o con Dios, siente que nuestra materia está muy cerca del alma. Cuando leemos la Biblia o cuando practicamos esto que se llama la fe, las personas sienten que están unidas a algo especial, unidas a un espíritu superior. Es lo que comúnmente se llama P. Te da paz. Eso es leer la Biblia en sentido anagógico. Saber que a través de la Biblia, por ejemplo, te estás acercando a un alma superior, te estás acercando a un ser que está por encima tuyo y encima mío. La, la Biblia se puede leer en sentido alegórico, en sentido moral y en sentido anagógico. Hasta aquí, criatura del Señor. ¿Me estoy dejando entender? Sipi, sí, Nopo, te leo. <coughs> Espero que sí. Qué bueno. Qué bueno. Ojalá que todos estén entendiendo, ¿ah? ¿eh? Ojalá que sí. Siga, profe. Siga, por favor. Seguimos, seguimos, seguimos. Mira, ya sabes que la hermenéutica en líneas generales es la ciencia de la interpretación, pero que al inicio de este concepto la interpretación casi siempre eran de libros bíblicos. A esa hermenéutica se le llamó específicamente exégesis. Ok, profesor. Seguimos. Oye, ¿cuáles son las características de la hermenéutica? Bueno, hay varias. Por ejemplo, considera que el ser humano es un ser interpretativo. Claro. Así es. La hermenéutica le da pie a cada persona a pensar lo que pueda pensar. También es cierto, no me dejarás mentir, que la calidad de la interpretación va a estar en función a qué? A la calidad y a la capacidad académica de cada persona. En otras palabras, mientras más preparada es la persona, mejor será su interpretación. Mientras menos preparada esté la persona, peor será su interpretación. No es lo mismo la interpretación que da de la vida un niño de 5 años que la interpretación que da de la vida un adolescente de 17 que la interpretación que da de la vida un hombre y mujer de 65 años. Eso es diferente. ¿Entiendes? La calidad de la interpretación, de hecho, va a estar en función a la calidad académica que tenga cada persona. Pero en sí, cada persona, cada ser humano es un ser interpretativo. Chicos, interpretamos absolutamente todo. Todo es susceptible de interpretación. ¿Ok? Todo es susceptible de interpretación. Ya en la matemática esto no se da tanto, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ahí no hay nada que interpretar. Hay que tomarlo tal y como es. Pero lo que se aleja de la matemática, lo que pertenece al mundo de las letras, al mundo de las ciencias sociales, absolutamente todo se puede interpretar. Y el ser humano interpreta absolutamente todo. El círculo hermenéutico es infinito. ¿Eso qué significa? Al mismo nivel de los sofistas, ¿no? No existe la verdad absoluta, dice la hermenéutica. ¿Te acuerdas en qué etapa de la filosofía se hablaba de esto? ¿Te acuerdas en qué etapa de la filosofía habían unas personas llamadas sofistas quienes sostenían que la verdad absoluta no existía? Los sofistas, no sé si te acordarás, consideraban que lo que existía era. Lo voy a escribir aquí. Era el relativismo nociológico. ¿Y qué rayos era el relativismo nociológico? Algo tan sencillo como la verdad. A medias. Ojo, esto, esto lo expliqué hace varias semanas atrás. ¿Con quién? Con Protágoras, pues. ¿Te acuerdas de la homo mensura? Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Si para un hombre 3 por 2 era 8, pues era 3 por 2 8. Si para una persona 5 más 5 es 15 y lo, lo fundamentas, pues 5 más 5 es 15. Lo mismo se repite aquí. No existe una verdad absoluta. Okay. hay verdades según la forma particular que tengas de mirarlo y, y es importante que uno sepa esto porque esto tiene su pro y su contra no uno siempre quiere agarrarse de algo para decir sobre esto comienzo lo bueno de, de sostener que no hay verdad absoluta lo bueno de esto es que hace que la persona sea crítica pues y que siempre puedas Criticar, debatir o problematizar un hecho. Lo malo es que debates todo y al debatir todo no queda nada de pie. ¿Entiendes, no? Porque al final tiene que haber una última palabra y esa última palabra tiene que decirla la ciencia. La hermenéutica dice: No, no existe la verdad absoluta. Al final solamente existen verdades según cada contexto. Otra característica de la hermenéutica. Es deconstructiva, qué bonita palabra. Dado que debemos separar de nosotros todo concepto preconcebido, para así de esa manera poder construir de verdad. Había, no creo que te acuerdes, un comercial de una universidad que te decía algo así, para aprender tienes que desaprender. De hecho, la persona o los que hicieron ese comercial sabían de esta partecita que está acá. Ellos te decían en esta universidad, para que aprendas, tienes que desaprender. O sea, para que ingrese un conocimiento nuevo a tu cabeza, primero tienes que sacar todo lo que antes te han metido para aprender de cero. Es como tener un vaso con agua y que ya esté lleno. Si tú quieres que ese vaso con agua esté lleno de vino. Lo primero que tienes que hacer es sacar todo el agua del vaso para que entre el vino nuevo. Porque si entra vino, no podrá porque ya el vaso está con agua. Lo mismo ocurre aquí. Para que tú puedas aprender, dice la hermenéutica, tienes que sacar de tu cabeza lo que normalmente se nos ha enseñado. Para que de esa manera te quede la mente en blanco, una tabula rasa, como diría John Luke y sobre esa tabula rasa comenzar a escribir un nuevo conocimiento. ¿Entienden? Esto tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos. De pronto viene la ideología de género y nos dice, sí, para hablar del sexo y la sexualidad tenemos que empezar de cero. Así que esa idea de hombre y mujer, esa idea de XY y XY, esa idea de que el hombre tiene un componente biológico y la mujer también, Sáquenla de su cabeza. Nosotros los representantes de la identidad de género creemos que el sexo es social y ellos consideran a partir de esa premisa que no hay ninguna relación entre lo orgánico y la vida sexual. Ellos consideran de que la, eh, la tendencia del hombre y la mujer hacia irse hacia un hombre o hacia irse a una mujer no es biológica, es simplemente aprendido que ya en el día a día la chica y el chico verán si son hombres realmente o mujer. Entonces, a eso me refiero, con que esto es peligroso. Lo interesante de la deconstrucción es que en muchos aspectos sirve sacar pensamientos tontos y volver a empezar. ¿Entiendes? De nada sirve enfrentar la ciencia con pensamientos de fe. Hay mujeres y mamis, y lo digo con respeto, que a sus hijas no les hablan de sexualidad porque consideran de que eso va a hacer que ellas curio curioseen y tengan sexo. ¿Entiendes? Hay mujeres que pertenecen a grupos evangélicos y que no les comentan sobre la menstruación. La chica pasa primero de secundario o segundo, le agarra la menstruación y nunca sabía que ella botaba sangre por el conducto vaginal. Entonces, la deconstrucción para estos casos sí sirve. Sacar de la cabeza estos pensamientos retrógrados y hablar de una sexualidad sana. En todo caso, cuando la hermenéutica te dice que es deconstructiva, ¿qué significa? Que lo que busca ella es volver a empezar de cero. ¿Ok? Debemos sacar de nuestra cabeza todo lo que, para bien o para mal, se nos ha enseñado y comencemos a, comencemos a construir de verdad. Ok, profesor. Ahora, lo curioso aquí es lo siguiente, que dentro de la misma hermenéutica hay dos posiciones contrapuestas. Ya tú sabes hasta ahora que la hermenéutica es el arte de interpretar libros. Cuando se interpreta libros específicamente, ya me olvidé, ¿cómo se llamaba cuando la hermenéutica interpretaba libros específicamente religiosos? ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé. Ayúdame. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Te lo digo yo. Muy bien, Samantha. Exégesis. Un puntazo para ella. Muy bien, María. Exégesis. Así se llamaba. No olviden. ¿eh? Ya, dentro de la hermenéutica hay dos posiciones una que es la de este caballero que está acá a la izquierda y otra la de este caballero que está aquí a la derecha de repente los reconocerás de repente sí de repente no profe quién es el que está a la izquierda es el maestro Dilthey ¿Ok? y qué dice Dilthey mira el ser humano no solo es razón sino también sentimientos y voluntad dice Dilthey hasta estos están impregnados de historia ahora Dice Dilte que debemos hacer una interpretación histórica. Debemos hacer un... O sea, cada vez que queramos interpretar un hecho, debemos basarnos en los acontecimientos o en los contextos sociales. Debemos ver el entorno. Y aparece Heidegger, el que ves a la derecha, este que decía que tú y yo somos seres. Eso decía Heidegger, que tú y yo somos seres para la muerte. Heidegger, ¿recuerdas? Decía que tú y yo estamos arrojados, espectorados en este mundo, que ni tú ni yo hemos elegido nacer y que ya estamos aquí. ¿Cómo se le llamaba eso, profesor? Dasein. Para Heidegger, cuando querramos hacer un, una interpretación, no hay que darle mucha importancia al contexto histórico, al contexto social. No, 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 no. Cuando querramos hacer una interpretación, hay que fijarnos en el mundo propio, ¿ok? Debemos hacer una interpretación individual. Y aquí, obviamente, yo no voy a decir cuál es mejor o cuál es peor, simplemente son posiciones. Cuando quieras hacer una interpretación de lo que está pasando en tu vida o de la realidad peruana, Heidegger diría, piensa simplemente en las cosas que tú has vivido como ser humano. Cuando quieres hacer una interpretación, según Diltey, de la realidad peruana, pues tienes que irte a los diferentes escenarios. ¿Ok? Acá, profesor. Ahora, viene este señor. De repente habrás escuchado su nombre. El señor Hans-Georg Gadamer. Gadamer fue uno de los más importantes representantes de la hermenéutica en el siglo XX. Ya falleció. Pero mira cuánto tiempo vivió. 102 años. Ya quisiéramos llegar hasta esa edad. 102 años. Increíble, ¿no? Hans-Georg Gadamer fue uno de los más grandes impulsores de la corriente hermenéutica en la actualidad. O sea, prácticamente trajo a colación, la resucitó, la revivió, la puso de moda cual reggaetón. ¿Ok? Y lo más bacán que hizo Gadamer fue. Llevar este concepto de interpretación, que era casi siempre relacionado a la Biblia, llevó este concepto de interpretación a los hechos sociales. Eso fue lo bacán. Cuando te pregunten en San Marcos, filósofo contemporáneo quien llevó el concepto de hermenéutica al plano social, sacó el concepto de hermenéutica del concepto bíblico y lo trasladó al plano social, ¿quién fue ese señor? Lo tienes aquí a este señor, Wonachon, fue Hans George Gadamer. ¿okay? Lo que hacíamos normalmente en la Biblia, esta forma de interpretar, ya sea de manera alegórica, de manera moral o de manera anagógica, él lo llevó al plano social. De hecho, los textos, ojo, ¿eh? los textos tiene uno que interpretarlo también desde un punto de vista social. Y acá hay una frase muy bonita. A ver, profesor. Mira. Dice, según el autor, el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que depende del contexto de interpretación. Qué buena. Qué buena. Te voy a explicar un poquito esto, mira. Dice, el significado de un libro no se puede reducir solo a lo que el autor quiere que tú entiendas, sino que también es dependiente del contexto de interpretación. Profesor, no entiendo. Vamos a suponer que el autor Pepe Lucho hace un libro, ¿ok? Y él te quiere contar en ese libro cosas de un momento histórico en particular. Suponiendo que ese libro fue en el año de 1980, ¿ya? Ok, cuando tú lo lees ahora, importa mucho la época en la que tú estás leyendo el libro. La interpretación que tú le vas a dar va a ser completamente diferente. Ok, porque vives en otra época porque utilizas otras palabras, porque tienes otros conceptos en la cabeza. Mm. O sea, no podemos decir que ese libro vale solo por lo que dice el autor, sino la interpretación de ese libro va a estar en función a la persona que lo lee. ¿Entiendes? ¿Y de qué interpretación le des tú? Vamos a suponer que el, el autor Pepe Lucho haga el libro A. Ahí está el libro A. ¿Ok? Viene Abigail y lo lee y le da una interpretación B. Viene Mónic y lo lee, le da una interpretación C. De pronto viene Ángela, lee el mismo libro y para ella le da una interpretación D. De pronto viene Carlos y le da una interpretación E. Oye, es el mismo libro. Si tú te das cuenta, cada persona va interpretando el libro de manera diferente pese a que es el mismo autor que dice Gadamer, lo que dice Gadamer es que lo que quiere decir un libro ya no solo es lo que el autor dice, no 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 no, lo que quiere decir un libro o la esencia de un libro también está muy relacionada con la interpretación que cada uno de nosotros le dé a ese libro. De repente tú lees el libro de Hitler, Libertad, la lucha y libertad, o la lucha o mi lucha, y para algunos le parece una porquería, y para otros ese libro de Hitler le parece algo brillante. Ah, ven lo diferente que somos, porque cada persona interpreta ese mismo libro de manera diferente. Vemos Magali Medina. No solo habría que evaluar lo que dice Magali Medina, si está bien o mal dicho, si hace o no rating, sino hay que ver que a cada persona ese programa le produce sensaciones diferentes. Algunos ven a Magali Medina como una diva, como una diosa, como un portento de televisión. Otros consideran que su programa es una porquería. Otros le va y le viene, pese a que es el mismo programa. Eso es importante que lo tengas en consideración. Para Gadamer, cuando uno va a leer un texto, importa mucho qué persona va a leer ese texto. ¿Cuál es la realidad que esa persona en ese momento está viviendo? ¿Cómo te toca ese libro en ese momento? Ah, eso influye mucho en la persona. De repente estás deprimida y te llega a tus manos un libro de motivación, de sanar el alma y de cómo una persona en los campos de concentración nazi se inventó una esperanza. Y usted, señorita o caballero, que está muy triste, lee ese libro en ese momento de tristeza y en ese momento a ti te sirve. Pero si de pronto estás muy bien, estás tranquilo, estás feliz, entre comillas, lees ese libro y dices, ah, bueno, sí, interesante, pero no, no es tan importante para mí, porque no te tocó, pues, porque tu contexto era diferente. ¡Tarán! Sí, profe. Oye, brevemente te voy a hablar del posmodernismo. No es modernismo, es pos. Y ahí la imagen vale más que mil palabras, ¿no? Como en todo, en la vida tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. El posmodernismo reniega de lo establecido. El posmodernismo viene y dice, oye, ¿por qué siempre repetimos lo mismo? ¿Por qué hay un grupo de personas que dice la verdad y esa verdad es inamovible? ¿Por qué no pensar que los grupos de poder... Lo único que quieren es que tú y que yo repitamos lo mismo. Pero al final eso no es la verdad. Cada persona tendrá su verdad, dice el posmodernismo. O sea, no es coincidencia, y esto sí es cierto, ¿eh? que cuando lees un periódico acá en el Perú, todos los periódicos dicen lo mismo. Compras el comercio, dice el enunciado A te compras Perú 21 y dice A, ah. te compras Ojo, dice A, ah. te compras el periódico más leído del Perú, el Trome, y dice A. Ah. La pregunta es, oye, ¿todos están conectados espiritualmente para poner la misma portada? Obviamente que no. Luego uno leyendo se entera de que los Miro Quesada... Los dueños del comercio son dueños del comercio, son dueños de Ojo, son dueños de Perú 21, son dueños del Trome. En otras palabras, el día que los miroquesada te quieran decir, un día se levanta el dueño de los, del comercio y dice: Quiero que el Perú hable de la chuecona. Entonces ponen en portada la chuecona en todos los periódicos. Y el Perú, el Canal 4, el Canal 5, el Canal 2, Magali Medina, por una semana hablando de la chuecona. La pregunta es, ¿esa era la verdad? ¿O es la verdad que este grupo quiso que veamos? Porque al final este grupo tiene tanto poder que nos ponen una verdad. Y el posmodernismo te dice, oye, ¿por qué creer eso? Eso es lo bueno del posmodernismo, que te permite mirar hacia atrás y decir, acá hay gato encerrado. ¿Verdad, no, profesor? Pones el canal 2, dice lo mismo. Pones el canal 4, dice lo mismo. Todos en coro opinan lo mismo. Y es que obviamente la familia Miro Quesada también es dueña del Canal 4, también es dueña del Canal N, tiene acciones en RPP. Ah, su profe, ¿tanto? Conclusión: si mañana ellos se levantan y quieres que tú, mañana ellos se levantan y quieren que tú, tu papá y toda tu familia hable de el violador, el monstruo de Chakrasana, pues ponen en la foto el monstruo de Chakrasana, sale en el trome el monstruo de Chakrasana, salen en Canal 4, sale en Canal N, sale en Canal 8, y de un mes todos nosotros como zombies, ¡ah! hablando del monstruo de Chakrasana. El postmodernismo viene y te dice por qué creer esa verdad que es impuesta. A veces parece que uno tiene el libro albedrío de cambiar de canal, pero te das cuenta que todo es lo mismo. Oye, ¿verdad? No. Me acuerdo cuando era la época más difícil del COVID, no sé si te acuerdes. Ponías el canal 2 y te decían, no tomes ivermectina. Ponías el canal 4, no tomes ivermectina. Ponías el canal 5, no tomes ivermectina. Ponías el canal 9, no tomes ivermectina. Y de pronto todos los canales, Decían que eso era malo. Gracias a Dios hay internet. Y luego cuando entrabas a canales médicos en otros países, estos doctores te decían, toma ivermectina. Lo bueno de estar en esta época es que ahora tú puedes tener acceso a varios tipos de verdad. La pregunta es por qué todos los canales peruanos aquí en el Perú decían, no consumas, no consumas cuando de pronto otros médicos decían, a mí me está funcionando entienden, ¿no? Por eso que la imagen está ahí clarita. La gente lee cosas y a veces uno cree que es libre. Profesor, yo soy libre, yo leo lo que me da la gana. Si esta página no me gusta, paso a la otra. Si esta página no me gusta, paso a la otra. Pero no se dan cuenta que todos al final somos sujetos de una mano más poderosa. Todos al final vemos o oh, Caminamos como esta mano poderosa quiere que caminemos. Recuerdo, y con esto acabo esta parte, recuerdo que antes del COVID, Bill Gates, uno de los dueños del mundo, decía que en el mundo iba a ocurrir una pandemia. Seis meses después, putuplum aparece el COVID. Y en una conferencia... Escuchaba a el dueño del mundo, Bill Gates, que son, tú sabes que los dueños del mundo son poquitos, porque suena feo decir esto, ¿no? Pero los dueños del mundo son poquitos, cuatro o cinco personas. Uno de ellos es Bill Gates, el dueño de Microsoft. Y él decía que tenemos que bajar la cantidad de población en el planeta Tierra porque los recursos se están acabando. Y tiene que haber una fórmula para que los seres humanos disminuyan su cantidad. No estoy bromeando, esto está en Internet. Y la pregunta del millón de dólares que creo es la que te estarás haciendo si es que estás escuchando la clase concentrado es, ¿cómo rayos vamos a bajar la cantidad de personas en el planeta Tierra si ya han nacido y siguen naciendo? ¿El profe, ¿qué va a decir? Obviamente, pues hay que desaparecer la mayor cantidad de personas para que los recursos naturales no se acaben. Y de pronto, coincidentemente, aparece el COVID. Y millones y millones y millones de personas se fueron en menos de dos años. Coincidentemente, los países pobres se hicieron más pobres. Coincidentemente, los países primermundistas tenían la salvación. ¿Cuál? La vacuna. Coincidentemente los países pobres tenían que comprarle a los países ricos la vacuna. Coincidentemente el país rico se hace más rico y el país pobre se hace más pobre. Es por eso importante el posmodernismo. ¿no? El posmodernismo te dice, oye, levanta la cabeza un poquito más allá del agua y mira las cosas de manera diferente. No te dejes llevar por todo el sistema. Porque realmente nos están llevando hacia algo. ¿Me entiendes? ¿No? Ok, profesor. Hasta aquí como que ya voy entendiendo qué cosa es el posmodernismo. Seguimos entonces. Eso es lo bueno del posmodernismo. Te hace levantar la cabeza para que te invita a que mires la vida de manera diferente. Te invita a que mires la vida de manera diferente. Eso sí es cierto. Seguimos. Mira. El posmodernismo ya no aparece con Gadamer, el posmodernismo aparece con Lyotard. Ahí está el señor con su libro La condición postmoderna. ¿okay? En el posmodernismo se cree que lo moderno es caduco, se cree que los sistemas implantados en la modernidad no sirven como el capitalismo, el feudalismo y todo lo que normalmente se sabe como verdadero. El postmodernismo dice, yo lo pateo. Todo lo que se considera como estático, inamovible, eh, indebatible, viene el posmodernismo y ¡pac! lo patea. Repito, tiene su pro y tiene su contra. Hay cosas que en verdad uno debe cuestionar constantemente. Lo único negativo del postmodernismo es que al cuestionar todo constantemente, nunca deja pie a algo estático. No hay una verdad de la cual podamos partir. Esa es la parte negativa del posmodernismo. Eso es lo chévere de la filosofía. ¿ves? Tiene su pro y su contra. La historia, dice el posmodernismo, ya no puede ser vista de una manera unitaria, absoluta o universal. Por ejemplo, ¿qué sabemos de la guerra con Chile? Ah, fácil fue, profesor. Lo que sabemos de la guerra con Chile es lo que se nos contó o lo que un grupo de personas contaron y venimos repitiendo eso desde el colegio. La pregunta es, ¿y si vamos a Chile y nos sentamos en una clase de un profesor de historia de Chile, te aseguro que las cosas que diga de la guerra con Chile o en el caso de ellos la guerra con Perú, la guerra del Pacífico, serán completamente diferentes? Las cosas como se dieron para que haya la guerra con Chile para nosotros es completamente diferente para los chilenos. ¿Entiendes? Las causas fueron diferentes, las motivaciones fueron diferentes, los héroes fueron diferentes, los motivos fueron diferentes, la cantidad de muertos es diferente. Hasta en eso hay diferencia. Cada país trata de demostrar la que, que la cantidad de muertos que tuvo fue menos para despertar un heroísmo o un patriotismo. La historia es bien mañosa. La historia al final va a ser simplemente aquella que se repita más. El país que gana establece su historia, ¿sabías eso, no? El país que pierde, lo siento, no tiene historia. País que es tomado por otro, pues ese país que es tomado pierde su historia y ese país que gana impone su historia, impone sus reglas. Mira, las explicaciones totalizadoras, la idea de progreso, dice, de la emancipación del hombre como fundamento de todos los valores, fracasó. Por lo tanto, ya no más metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Eh, es un enunciado o es un, una, es un conjunto de ideas que pretenden explicar una situación particular en la vida, como el socialismo, metarrelato, como el capitalismo metarrelato como el comunismo. ¿No? Son sistemas de ideas que pretenden explicar por qué las cosas están así y pretenden dar una solución. Viene el posmodernismo y patea el comunismo, patea el socialismo, patea el feudalismo. No hay metarrelatos, las cosas son como son y punto. No hay nadie ni nada que pueda explicar por qué las cosas se dan como se dan y que pretenda solucionarlas. Mira este, esta imagen, por ejemplo, ¿no? Hay una cárcel, acá está el carcelero y él dibuja lo que ve. Mientras que el ciego dibuja, pese a que no ve, él ve la historia así. Y con esto te quiero demostrar que la historia al final va a ser vista no como es, sino como uno quiere verla. Ese preso ve la vida así. Este ciego ve la vida así que son las dos formas de mirar la historia. Y en el tiempo, en el tiempo, una de estas dos historias permanecerá. En el tiempo, uno de estos dos enfoques permanecerá y luego se convertirá en la historia del Perú. Hay muchas cosas que se saben de lo que ocurrió en el Perú en cada gobierno y hay un montón de cosas que no se saben. La historia en ese sentido, como te digo, es bien, bien mañosa. Depende de quién la cuenta. Por eso que el posmodernismo dice: ¿Por qué yo voy a creer lo que dice ese señor? ¿Cuáles son las intenciones de ese señor? Si al final ese señor, uno, no estuvo en la guerra con Chile, por más que haya hecho un libro, y dos, ese señor está interpretando algo que ocurrió hace años. Esa es la interpretación que él da, pero así como él interpreta eso, pueden haber un montón de interpretaciones. Adiós a los metarrelatos. Y justamente lo que te comentaba, ves, un metarrelato es un discurso que pretende dar una explicación a un problema suscitado, como el capitalismo, como el socialismo, como el comunismo. Ah, viene el posmodernismo, viene el posmodernismo y dice, sabes qué, tú con tu socialismo, cállate hoy. Yo no creo en metarrelatos. Para los posmodernistas. Por ejemplo, ¿no? Carecen de valor las siguientes palabras. Justicia. Qué complicado es esto, ¿no? Mira, tú y yo sabemos qué es justicia. Buscar el punto medio. Al César lo que es del César, lo que es es y lo que no es no es. Al pan pan y al vino vino, al que le toca le toca y cada uno tiene que tener lo que debe tener. Si robaste una cartera, un ejemplo, te vas a trabajar a la chacra. Si robaste un banco, un ejemplo, y eso es mayor, 15 años preso, si mataste una persona, un ejemplo, cadena perpetua, justicia, ¿cierto? La tenemos. Esa justicia está en el diccionario, está en Wikipedia, vemos películas de justicia, pero el, el posmodernismo dice, esta palabra hermosa de la época moderna, que es justicia, ¿existe? No, dice el posmodernismo, esto es pura mentira. ¿Por qué engañamos a los niños? Esto no existe. Existe para primaria. Existe dentro de tu casa, pero fuera de tu casa, lo único que hay es injusticia. El violador sigue libre. El delincuente sigue libre y la persona está, la inocente sigue presa. Quien tiene más plata sale más rápido de la cárcel. Te dan 15 años de cárcel y de pronto sales en tres años porque ya nadie sabe tu caso, ya no hay prensa, se te olvidó y como pagaste dinero sales a los tres años, pese a que mataste a una persona. ¿Qué justicia es esa? Aquel que tenga más dinero dilata más los procesos. Y aquel, aquella persona que es pobre, que no tiene para parar un abogado, pierde ese juicio, pese a que tenga la razón. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿no? Solo la gente que tiene dinero se puede curar. Cuando uno va al Estado, a los hospitales del Estado, es una desgracia. Ese doctor negligente... Que por descuidado mató a la señora o mató al joven. La señora fue por una operación al diente o por una operación al dedo meñique y sale muerta. Y luego ese doctor no le da la cara a nadie. Y a esa familia nadie la ayuda a solventar los gastos. ¿De qué justicia estamos hablando? Dice el postmodernismo. Qué complicado, ¿no? Ves el noticiero y ves todos los días cosas injustas. Hoy, ¿verdad, no, profesor? Las empresas mineras pagan regalías y pagan canon todos los años, chicos. La cantidad de plata que se llevan los entes municipales y los gobiernos regionales es altísima. La pregunta es, tú vas a ese lugar de la sierra que recibe canon minero y sigue igual y la gente no dice absolutamente nada. Ese colegio sigue sin baño, sigue sin pizarra, sigue sin profesor, pero algunos políticos de esa zona siguen recibiendo lo que las empresas mineras dan y nadie dice o hace nada. ¿Hoy verdad no, profesor? Libertad. El posmodernismo dice, ¿existe la libertad? Existen las películas de ficción, pues. Existen las películas norteamericanas. Cuando tú ves Corazón valiente, la película hermosa el, de este actor que se me fue su nombre, que ahorita me acordaré, que representa a, Wa a Wallace y que lo matan decapitándolo, y cuando antes que lo maten, él grita. Ley... Ah. Bueno, la libertad existe solamente en la televisión. En la vida real uno no es libre. <coughs> Creemos que somos libres, pero todo está ya escrito por gente de poder. No, así de simple. No, parece que somos libres, pero realmente no somos libres de nada. ¿La verdad existe? Da pena decir eso, ¿no? Pero porque obviamente distancia es igual a velocidad por tiempo. Al menos en el mundo de las matemáticas y en el mundo de las ciencias físicas y químicas, eh, la verdad es la verdad. Pero saliéndonos de eso, ya cuando entramos al mundo de las... Ciencias sociales, la cosa cambia completamente. Algunos dicen que uno es hombre desde que nace y mujer desde que nace. Los que defienden la ideología de género consideran de que no, y que no hay ninguna relación orgánica entre tus genitales y quien finalmente serás tú. Que eso no importa, que el sexo es algo social y que se aprende. Así como te dan tu nombre, así uno aprende a comportarse como hombre. Y como mujer, la pregunta es, ¿eso es verdad? ¿A qué uno le cree ahora? ¿Verdad, no, profesor? La racionalidad, ¿de qué habla, dicen los postmodernistas? La razón cartesiana, ¿de qué me sirve la razón, profe? Si al final un violador destroza y mata a una niña de tres, si un papá abusa sexualmente de su hija, si un hermano mayor abusa de su hermana menor. ¿De qué racionalidad estamos hablando, profe? Cada año el planeta Tierra está agonizando, más incendios forestales, el hombre sigue matando ballenas, siguen talándose árboles, ya no hay tanta agua, la temperatura está subiendo y el mundo sigue igual, nadie dice o hace nada. ¿De qué racionalidad se está hablando? Bueno, historia, la historia al final es el capricho de una persona, es la interpretación que le da una persona a las cosas. Ninguna de estas palabras dicen los postmodernistas, existen. Ahí está, mira, ve. El hombre moderno, ¿eh? espacio reservado para la publicidad. Este es el hombre moderno. ¿Entiendes? Este es el espacio para la publicidad. Aquí, por ejemplo, está WhatsApp. Acá está Face. Aquí está Magali, Medina, novelas, turcas, Instagram. Y actualmente queda este espacio para pensar. ¿Ok? ¿Qué es lo que le pasará al cerebro de acá miles de años? No sé. Seguimos. Característica de la posmodernidad. Mira, ¿por qué decimos que es antidualista? Al, a la teoría posmoderna... Le importa un pepino que las cosas sean vistas desde dos polos, o lo blanco o lo negro. ¿Entiendes? La teoría antidualista considera que entre lo blanco y entre lo negro, lo pongo así por ejemplo, entre lo blanco y entre lo negro hay una serie de tendencias, pluralidades a las que hay que prestar atención. Y que cada una de ellas tiene su verdad. <laughs> ¿Ok? Las, al decir que son antidualistas, rechazan la perspectiva o el enfoque de que todo tiene que ser o blanco o negro. Y que no hay nada más que sea blanco o negro. Obviamente, todo radicalismo es tonto, ¿no? Es cierto que entre blanco y lo negro existe una tendencia, pues ahí está el enfoque postmoderno. Ya no solamente hay hombres y mujeres, hay lesbianas, gays, transexuales, travestis, binarios, no binarios, asexuales, pansexuales, hay una gama de diferencias sexuales, que son reales, obviamente. Pero al final uno llega a esto, ¿no? Los postmodernistas rechazan la visión siempre dualista, blanco-negro, frío-caliente. ¿Ok? <laughs> Seguimos. Es por eso que aparece el movimiento LGTB. El giro lingüístico según la posmodernidad, los, postmo los postmodernistas, perdón, le dan un cambio a la forma en la que uno habla. ¿Ok? Y... Es por eso que algunos están hablando ya de niñes, hijes, muchaches. ¿Te acuerdas de esta señorita Mayra Couto que quiso ponerle otra letra a todo? ¿No? Ya no mercado, sino mercada. Increíble, ¿no? Ya no sexo, sino sexa. Ya no presidente, sino presidenta. En verdad, eh, hay cosas que son y tienen un gran sentido y hay cosas que realmente no tienen sentido en esta en este afán de cambio muchas personas que representan al postmodernismo en relación al lenguaje están queriendo ponerle letra e o a a todo no y olvidamos que hay muchas palabras que son femeninas y que a los hombres no les molesta cuando decimos la salud es una palabra importantísima cierto el hombre Machista diría no. Hay que decir el salud. Pero la palabra es la salud. Y no pasa nada. No hay ningún hombre machista que salga a reclamar. La familia. Familia es una palabra hermosa. ¿Y cómo se dice? La familia o el familia. Se dice la familia. No hay ningún hombre machista que diga no. Tiene que ser el familia. Arriba los hombres, abajo las mujeres. Es el familia o le familia como Francia, no es la familia. Y es que querer ver igualdad social solo en un lenguaje inclusivo es realmente estar en otro planeta. La inclusión no se va a dar porque cambiemos una letrita, la inclusión se va a dar cuando realmente todos tengamos acceso al estudio y cuando se demuestre que cada persona pueda acceder a un cargo público, no por sus genitales, sino por su capacidad. No importa que seas mujer, hombre, lesbiana o trans, sino tienes que demostrar que para ese trabajo eres capaz. Nada más. Si de 10 vacantes para un Congreso se demuestra que 9 chicas son realmente importantes, pues tendrá que ser ocupado por 9 mujeres. Es por la capacidad, no por la genitalidad. Okay. Los postmodernos cuestionan textos. Y esto es importante. Profesor, ¿cómo que cuestionan textos? Por ejemplo, mira. ¿Cómo que cuestionan textos? Dicen, ¿ah? los textos literarios, históricos, no tienen autoridad para revelar la intención del autor. Ni pueden decirnos qué sucedió en realidad solo muestran las ideas o prejuicios particular del escritor. En otras palabras, un postmodernista dice, ok, 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 tú me estás presentando este librito, La Segunda Guerra Mundial de Cray Simon, 1500 páginas, ok, lo leo, pero ni el señor Cray Simons... me convencerá a mí de que eso fue real, porque al final es la perspectiva de Simons... las conclusiones de Simon. Es la información a la que tuvo acceso Simon y nada más. Y a eso me refiero cuando te digo que ya hay que tener un poquito de. de... Todo en exceso es malo, ¿no? Me encanta el posmodernismo porque critica lo incriticable y cuestiona lo incuestionable. Pero ya en ese afán cuestiona todo y obviamente no queda parado nada. Ya con esa óptica, ningún libro tendría propiedad para opinar. El posmodernista dice: ese es el enfoque de Simon. Me da igual lo que diga Simon, porque al final Simon, ni tú ni yo estuvo en esa guerra. Al final quedamos en el aire. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que cada libro tiene una interpretación particular. Lo que sí es cierto es que cada autor escribe en función a su óptica. Un día tu papi viene molesto, no me dejarás mentir. Y tú como hermano o hermana dirás, creo que mi papá está molesto porque no le pagaron. El otro dirá, no, yo creo que está molesto porque ayer le contesté mal. El otro dirá, no, está molesto porque discutió con mi mamá. ¿Ven? Es el mismo papá, pero es la interpretación de cada uno. Siempre en un libro, eso sí es real, hay una cuota de subjetividad. Ya dependerá de la calidad y de la objetividad del escritor para tratar de pegarse a lo más objetivo posible. Pero eso al final nunca se logra al 100% porque somos seres humanos interpretativos. ¡Achan! Siga, profesor. Oye, otra característica del posmodernismo es que consideran la verdad como perspectiva. O sea, no hay, algo, no hay algo que sea eterno, sino que la verdad está en función al contexto. No tenemos acceso a la forma en la que son las cosas, sino solo a lo que se nos parece. Vemos la vida así, pues, diciendo que es un tiburón, pero no tenemos realmente acceso a esto. ¿Entienden, no? Ahora estamos en el 2022. ¿Cómo acceder a la verdad de la Lima de 1821? esa en donde se nos dice que San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, diciendo desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general del pueblo y por la justicia de la causa que Dios defiende. Viva la patria, viva el Perú, viva la libertad. Ya, ok, eso lo aprendimos de memoria en primaria, ¿cierto? Pero, ¿cómo saber si eso es cierto? <coughs> lo venimos repitiendo desde siempre, ok, pero de hecho hubieron muchas más cosas. Por eso la, el postmodernismo te dice que la verdad tienes que tomarla no a rajatabla, ¿ok? No a rajatabla, sino siempre como una forma en la que se nos explicó, pero que siempre hay más cosas. Ramón Castilla le dio la libertad a los negros, ¿ok? Pero lo que de pronto no se dice es que Ramón Castilla también cobró por cada negro libre. Ah, esa es otra parte de la historia, ¿no? Ah, verdad, 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 verdad. Entienden, ¿no? De pronto se nos dice en historia que hay una parte o un capítulo en la historia donde Andrés Avelino Cáceres firmó un contrato que muchos autores, lo he leído, consideran que fue un contrato nefasto y que prácticamente Andrés Avelino Cáceres, después de la guerra con Chile, le entrega la economía a Inglaterra. Lo debes haber leído tú también o te lo deben haber explicado. Ese contrato tiene un nombre. Ok, sí, pero si solo te quedas con eso como si fuera una ley, viene el postmodernismo y te dice: Oye, pero si tú consideras la verdad como perspectiva, no como una piedra inamovible, si solamente repetimos: Sí, Andrés Avelino Cáceres no debió firmar ese contrato vergonzoso con Inglaterra, donde le regala la economía, los trenes a Inglaterra por años y años. Otra perspectiva nos dice: Oye, pero después de la guerra con Chile, el Perú. Era un pez o era un país apestado. Estábamos hasta las patas, estábamos en camas UCI, nadie quería negociar con nosotros. Lo único que podía hacer Andrés hacer Cáceres seguramente era eso, ¿no? No quedaba como opción. Y ahí cambia la historia, ¿ves? Eso es lo bueno de tomar una verdad, no como raja tabla, sino como perspectiva. liotar fue el que introdujo el término de posmodernidad. No fue Gadamer, fue el señor Lyotard. Ok, profesor. En la condición posmoderna nos habla del final de los metarrelatos como discursos omnicomprensivos. Ajá. Aparece este señor, Jürgen Habermans, quien propone el concepto de ética universal. Ok. Ahora, profe. ¿Cuál sería la diferencia entre modernidad y posmodernidad? Mira, hay un propósito y diseño. En la posmodernidad no, todo es azaroso. ¿Ves cómo se rompe lo establecido en la posmodernidad? Hay valores estables que no cambian. No, la posmodernidad patea los valores estables. Valores relativos. Hay disciplinas unificadas. No, acá hay una deconstrucción. Acá cero, vuelve a empezar. La verdad como una unidad. No, acá no. Acá hay una contradicción. Tenemos que patear absolutamente todo. ¿Ok? ¿Hasta acá me estoy dejando entender, criatura del Señor? Espero que sí. Acabo de mandar el enlace por el chat. Acabo de mandar el enlace por el chat. Todos a la evaluación, por favor. Todos a la evaluación. Acabo de mandar el enlace por el chat. Y luego regresamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Excelente, excelente. Vamos a compartir la parte que me está faltando antes de almorzar algo rico. A ver, léeme esta y me das la clave, ¿ah? ¿eh? Te ayudo. Mira, dice, supuestamente el profesor Edson lee un texto, ¿no? Dice, según el texto, no existen textos provistos de sentido que a su vez hablan de las cosas. El intérprete, o sea, el que lo lee, se acerca a los textos no con una actitud mental semejante a una tabula rasa. Eso es imposible. Sino con una precomprensión, con sus prejuicios, sus presunciones y sus expectativas. Claro, cuando uno lee un libro, acá me quedé. Cuando uno lee un libro, ya tú tienes en cabeza, o ya tú tienes en la cabeza, ideas sobre lo que estás leyendo. Pueden ser erradas, acertadas, verdaderas o falsas, pero ya tu cerebro está lleno de cosas. Y tú lees ese libro sobre lo que ya tienes en el cerebro. Sigo. Dado aquel texto y dada la precomprensión del intérprete, este esboza de manera preliminar un significado. Conclusión. Cada vez que uno lee. Cada persona interpreta de manera particular lo que lee. Y me están hablando de las características de la hermenéutica. Profe, ¿cuáles eran las características de la hermenéutica? Yo no me acuerdo, profesor. Acá te las voy a poner para recordar. A ver, profesor. Ahí está. Considera que el ser humano es un ser interpretativo. Esa sería la clave, pero no está esta alternativa. El círculo hermenéutico es infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay verdad absoluta, cada quien tendrá su propia verdad. María, su verdad. Nancy, su verdad. Angie, su verdad. Brittany, su verdad. Ángela, su verdad. Y esa es la respuesta correcta. A ver, profesor. La C, a la que afirma la existencia de un círculo hermenéutico. Ok, la respuesta sería la clave C. Vamos con la 2. Tienes permiso para equivocarte, ¿ah? Eh? Tienes permiso para equivocarte, ¿ah? ¿eh? Vamos, no, tú puedes, tú puedes. A ver, felicito a las personas que han marcado, ¿no? Y, y esta, esta interpretación, bueno, siempre, si hay algún texto que se interpreta, son los textos de literatura, pues, increíble, ¿no, no subimos acaso para abajo? Decía Vallejo, no sé qué significa para ti, ¿no subimos acaso para abajo? Puede tener mil interpretaciones, desde un optimista, desde un, desde un punto de vista pesimista, pero cada quien interpreta ese, ese texto en función a cómo te toque ese texto, ¿no? Eso es lo bonito de la interpretación y de la hermenéutica. Entonces tenemos que hablar de uno de los padres de la hermenéutica. Acá está, acá está, acá está, acá está. El señor Gadamer. Y justamente esa es la respuesta. ¿Ok? Hans-George Gadamer. Bueno chicos, desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos.